nuestro. ¡Wow! ¡Qué bonito sombrero! ¡Wow! ¡Ay, cuarta convocatoria! ¡Qué padre! Muchas gracias a todos, antes que nada. Mario, ¿te puedo pasar mi por venir? Ya los extrañaba. Me esperas hasta el final porque les tengo una sorpresa. ¿Sale? Madre, me pongo mi chamarra. Estás en una conferencia, güey. Espérate, no le hables a tu mamá, hombre. Chihuahua. Así te ves muy guapo, güey. ¿Quieres chamarra para verse bien? Está bien. Es que como voy a estar sentado, como que se aprieta todo aquí. Sí. Muchas gracias. Estamos aquí a sus órdenes para contestar sus preguntas y nosotros para platicarles, nada más que siente el joven, de lo que es y representa para la familia estar en este tan impresionante lugar. Increíble, increíble, increíble. Les trajimos sombrita para que no se solieran. Gracias. Mucho gusto. Hola, Pepe. Mario Manjarrey de Televisa Espectáculos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a ti y a tu familia. Eso, ¿qué representa para tu familia estar aquí? ¿Qué van a presentar? Bueno, vamos a presentar Jaripeo Sin Fronteras en su edición 2023. Este concepto de espectáculo ecuestre que mi padre empezara en los 60 y que yo retomara en el 2018. Con toda la tecnología, con todas las posibilidades que te dan esta época. Traer ese espectáculo a la Plaza a la México, pues es un gran reto, porque sí, este espectáculo que consta de mi familia, tradiciones, más de 150 personas haciéndolo, entre músicos, bailarines, acróbatas, charros, vaqueros, jinetes, banda, mariachi, estos jóvenes artistas, mi hermano que parece que tiene COVID, el güey, por eso no vino, pero espero que todo bien. Y pues todo este espectáculo que hemos presentado ya más de 70 veces en estos años, no más. Arena Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, con llenos totales, y ahora era como un reto más grande que eso. Y aparte del reto en cuanto a no venir gratis, por ejemplo, a un lugar así, tan grande, que también está difícil llenarlo hasta gratis, pues es un compromiso tanto para Jaripeos y Fronteras, la marca, como para nosotros como artistas. Es sin duda el lugar donde más grande donde hemos presentado, donde vamos a presentar Jaripeo hasta el momento, y que una persona como don Vicente lo haya llenado y haya dejado así la vara de alta como la dejó, pues significa que le tenemos que echar todas las ganas, porque tanto él como nosotros representamos más que nuestras carreras un género, una manera de vivir, de pensar, de creer en la música, que es la música de México, es el mariachi, que es el norteño, que es la banda. Entonces, pues esa es la que va a estar presentada el 4 de marzo. De nadie, pero sí de algo intangible y tremendamente importante para todos los mexicanos, que es pues, nuestra cultura, la charrería, el mariachi, los caballos, la banda, el traje de charro. En fin, o sea, créeme que me emociona. Estoy viendo este lugar tan grande y me emociona lo que te estoy diciendo porque es por convicción. De verdad, no es fácil traer este espectáculo. Es muy complicado y aquí va a ser todavía más complicado porque tenemos que poner el audio suficiente en 360 en las pantallas. El espectáculo, por ejemplo, no solamente los alebrijes, sino también con las monturas charras, con los trajes de charro, mandamos a hacer monturas charras con detalles que tal vez desde la grada más alta no se alcancen a ver, pero es
promoviendo a los artesanos mexicanos, promoviendo la cultura, las técnicas, la iluminación también se toman en cuenta en los alebrijes, como bien dijo, en la ropa que traemos puesta, siempre tratando de no modernizar necesariamente, sino impulsar a una nueva generación estas tradiciones, y los alebrijes son parte de, y claro que forman parte en el espectáculo. Y todos son símbolos, entonces, como los alebrijes son seres imaginarios, no existen, se hacen de varios animales, son prehispánicos, tiene que ver con lo que es Jaripeo Sin Fronteras, que también se hace por varios animales, entre ellos nosotros tres. Y bueno, es como que siempre el cambio constante, a lo que tú te referías que es muy importante, modernizar, claro, es, yo diría evolucionar, ¿verdad? Evolucionar, eso es lo que él decía. Y bueno, perdón. Podemos estar aquí y ustedes podrán vivir el deporte más extremo sobre la tierra dentro del evento Jaripeo Sin Fronteras este sábado 4 de marzo. Quisiera presentarles a tres de los jinetes que montan toros que nos van a acompañar: Néstor Valtierra, Aguascalientes; Marco, Ciudad de México; Orlando, Guanajuato; y el Pelle, que anda ya de embajador también en la gira de Estados Unidos desde Zacatecas. Y una producción impresionante, todo el show de Jaripeo Sin Fronteras. Vívanlo, va a estar muy muy padre, es un evento para toda la familia y necesitamos que ustedes corran la voz para que más gente nos acompañe, que las familias dejen el iPad, el Netflix, el celular y se vengan a llenar poquito de tierra. Muchas gracias. Es correcto. Voy a espejo, que es, significa agua, ¿verdad? Es un espejo como de agua. Este rollo es el dios de la guerra y la muerte, y pues todos vivimos en esa situación. Esto es parte también de lo que traemos en Jaripeo Sin Fronteras: la música no puede fallar, por supuesto. Entonces traigo a mi mariachi, que es el mariachi zacatecano. ¡Sí, señor! Se llama el mariachi el zacatecano. ¡Sí, señor! Y ni uno es de Zacatecas. Diosito santo. Pero bueno, una familia, rodearse de gente tan profesional, tan capaz, y brindar un espectáculo digno para la familia mexicana. El 4 de marzo, a todos ustedes los espero aquí. De verdad, para que entonces sí, bien o mal, la opinión sea bien fundada. Bien fundada. ¿Sabes qué? No me gusta cómo cantan estos güeyes. ¿Sabes qué? No sirven para hacer espectáculos estos güeyes. ¿Sabes qué? Lo que están presentando no es mexicano. Entonces sí, con mucho gusto podemos platicar. Pero esto es lo que somos. Y esto es lo que presentamos. Y lo traemos, gracias a Dios, por casi todo el continente. Queremos agradecerles, todos y cada uno de nosotros, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de su agrado. Disculpen lo salvaje, pero vengo de Tayagua, Zacatecas. Así soy, así somos y así me voy a morir. ¿Cómo la ven?